Quizás el mayor problema ambiental que afecta al país son los incendios forestales, que devastan miles y miles de hectáreas de bosque, principalmente en la temporada de las altas temperaturas en el primer semestre del año. Pero no solo eso, también secan las fuentes de agua al no haber foresta que la retenga y, para colmo de males, también causan enfermedades en las vías respiratorias y los ojos por la humareda, como está ocurriendo en estos momentos en la capital. Si a lo anterior le sumamos que debido a los incendios forestales ya hay varios puntos desérticos en el territorio nacional, entonces el daño es apocalíptico. Pero lo peor, lo más condenable, lo inconcebible es que el 99% de estos incendios son causados por la mano criminal. Hablamos de los campesinos que hacen quemas para preparar la tierra y de los pirómanos que sienten atracción por el fuego. A continuación los detalles con Rodolfo Velázquez. Es el crepitar del fuego abrasador, es la ferocidad del ingenio humano y su falta de respeto por el medio ambiente que le lleva a romper el equilibrio de la naturaleza, convirtiéndose en una amenaza para los bosques y la biodiversidad mundial. A nivel global se pierden hasta 10 millones de hectáreas de bosque por año. ¿Se imagina este ritmo? Estamos cambiando de color nuestro planeta. Los bosques cubren el 30.7% de la tierra y la tasa anual de pérdida de cubierta arbórea crece un 46%, alcanzando 26 millones de hectáreas por año. La NASA globalmente nos está indicando no menos de 2.000 incendios forestales por día. Entonces, este es un problema no tanto local, es un problema local, pero también con repercusiones a nivel global. Honduras pierde cada año entre 60 a 70 mil hectáreas de bosque por la tala y por los incendios forestales, reportando este año 17.225 hectáreas afectadas por 403 incendios. Hacen la ronda no adecuada, en la hora no adecuada y en el lugar no adecuado. Entonces, lo que va a desatar esto es un incendio. La regeneración de un bosque en estado maduro, después de que se incendia, por lo menos tarda 20 años. O sea que es un tiempo muy amplio en donde no tendríamos bosque en ese punto donde se quemó por un incendio forestal. Los expertos consideran que el 99% de incendios forestales en el país ocurren por causas antrópicas, es decir, provocados por el hombre. Es un crimen. Hay gente que simple y sencillamente es terrorista. Le apasiona ver arder el fuego. A eso se denomina un pirómano, es una persona con un problema psicológico. Desde el momento que usted atenta contra la vida de todas las personas, es un acto terrorista, independientemente de cuáles sean las circunstancias. El Distrito Central registra 103 incendios forestales, que representan el 26% del total contabilizado este año. Hay un interés malsano detrás del uso del fuego. Uno es para promover notificaciones y también lo utilizan por resentimiento, ya sea social, resentimiento con el vecino, resentimiento con el patronato, resentimiento con el político, resentimiento con el empresario, resentimiento social. Aunque se hacen inversiones millonarias en la protección forestal, no se ven los resultados con velocidad y eficiencia que se requiere. El ICF tiene alrededor de 80 millones de lempiras y hemos venido trabajando con proyectos que permitan poder fortalecer ciertas capacidades en las localidades. Algunas municipalidades, algunos grupos agroforestales, a la academia, porque también necesitamos hacer investigación. La ley forestal en su artículo 47, 48 y 49 establece el deber de los propietarios privados de dar cuidado, de ofrecer el cuidado y establecer las medidas de mitigación antes de los incendios. ¿Quién vigila que esta norma se cumpla? Instituto de Conservación Forestal. ¿Lo vemos en la vida real? No lo vemos. La ley forestal establece penas para los incendiarios del bosque que van de 6 a 12 años de prisión. Hay personas identificadas que salen en libertad y son recurrentes en estas acciones. Y entonces, como no se les castiga, aunque se pongan 20 años o 40 años de cárcel, van a seguir haciéndolo. El Ministerio Público no puede ser irresponsable, es ir contra un ciudadano solo porque se le suponga
o se le indica como que es el que actuó contra un bosque. En ese sentido, se tienen que realizar todas las diligencias investigativas, lo cual ya una vez en manos de la Fiscalía es cuando se procede a presentar una acusación. El Instituto de Conservación Forestal debe realmente reasumir el papel que la ley le otorga. Por otro lado, la Fiscalía del Ambiente, en este caso una unidad especializada del Ministerio Público, debe ser más enérgico contra aquellos criminales o terroristas del medio ambiente que están destruyendo un recurso que nos pertenece a todos. Se invierte mucho en medios de extinción, pero se debe focalizar más la prevención. Se está identificando a través del Departamento de Justicia Municipal y de la UMA las propiedades pues, que no cuentan con la ronda para exigirle a los dueños que la hagan, y si no, pues vamos a tener que proceder a través de sanciones por el Departamento de Justicia Municipal. Las actividades de la cuadrilla es una, hacer rondas preventivas cortafuegos para evitar los incendios forestales. Dos, atacar los incendios directamente a que no se propaguen. Yo le hago el llamado a la Fiscalía del Ambiente para que podamos trabajar de la mano para poder meter a los pirómanos a la cárcel. Yo tengo ya avanzada algunas investigaciones de quienes le han metido fuego al bosque y yo no me tiembla la mano para denunciarlo. El incendio forestal es el fuego que se extiende sin control, afectando a combustibles vegetales. Está tipificado en el Código Penal de Costa Rica con más de 3 años de prisión, y ya ha habido sentencias en años pasados que han sentado precedentes en cuanto a la condenatoria para personas que cometen este tipo de delito de piromanía. En el periodo de agosto a octubre del año pasado se aplicaron multas del orden de 20 millones de dólares a aserraderos, a madereras ilegales, a agricultores también que prenden fuego en sus tierras para preparar el cultivo. Se debe cambiar el sistema de protección de los recursos naturales. Es importante desarrollar mecanismos de observancia, de monitoreo, cámaras, torres de vigilancia, personal capacitado para observar a dónde se puede estar dando un conato de incendio. Ahora existe mucho mecanismo satelital y eso debe utilizarse, todo lo necesario debe utilizarse, debemos echar mano de todas las herramientas que tenemos. La aportación de la población a través de la denuncia al 911 es determinante para combatir el flagelo de los incendios forestales en Honduras. Los más recientes datos oficiales registran más de 400 incendios forestales en lo que va del año, que han destruido en total en el país 17.225 hectáreas de bosque. Y esta destrucción al ecosistema es incontrolable porque los incendios aumentan cada vez más, aun cuando las autoridades están enfocadas en luchar contra la letal pandemia del COVID-19. Hay una ley que castiga a los incendiarios del bosque, pero está claro que no se cumple porque nadie es detenido por este delito. Y una de las razones principales es que los testigos no denuncian al pirómano por temor a las represalias. Repetimos, los daños son enormes, tanto así que Honduras podría vender a través de sus bosques fondos de carbono que los países industrializados deben pagar por el alto grado de contaminación que ellos generan. Pero con los incendios forestales a muy poco se puede aspirar. Estos actos terroristas al medio ambiente se podrían controlar implementando sistemas tecnológicos para prevención de los bosques mediante sensores, drones o sistemas satelitales, y creemos que valdría la pena invertir porque de lo contrario, más temprano que tarde, nos vamos a lamentar, pero ya no tendremos más que perder. Aún es tiempo de recapacitar. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.